Bueno, el año pasado hicimos la campaña, la última vez que vinimos acá estábamos en campaña de conseguir nuevos aspirantes, ingresaron 11, o sea, 11 en calidad de los ya que están en calidad de empezar a cursar, así que bueno, están a full pobres chicos porque hay chicos que no tienen ni idea, si Claro, bien sí. hay dos que tienen conocimiento porque vienen de los años anteriores, el resto no. Así que bueno, estamos poniéndolos ahí en línea para que ya el sábado comiencen las clases en la escuela. Estos chicos, bueno, comienzan las clases el sábado en la escuela. ¿Y esto se da dónde? ¿En Adrián María? Esto es en Adele María, la central está en Adele María, si bien ahí concentran todos los cuarteles de la regional, los 16, la central está en Adele María y bueno, y cursan una vez al mes. Y estos chicos a fin de año ya son bomberos, digamos. A fin de año terminan de cursar, se reciben de bomberos, si bien reciben el diploma en junio del 2021, pero ya pueden comenzar a trabajar. Suponete a estos chicos, si todo va bien, en tipo en agosto o septiembre de este año, del 2020, ya los comenzamos a sacar para que ellos también vayan entrando en forma con las salidas y conociendo a los compañeros y la forma de trabajar nuestra. Claro, en siniestro, digamos, incendio, principio de Sí, incendio, cosas sí, así, sí. y seguramente en accidente. En primera instancia se lo comienza a sacar, viste, los incendios. Sí. Hay chicos, esos dos que yo te digo, que ya vienen de la escuelita nuestra, ya están saliendo, van a los pequeños incendios, no a los accidentes grandes. En primera instancia se los lleva a los incendios y bueno, para nosotros es una ayuda y para ellos es una gran experiencia hasta que terminen el curso, ¿no? Sí, además lo que ustedes proponían el otro año cuando hacíamos notas y también difundían ustedes de que hacía falta bomberos voluntarios porque por ahí, por razones laborales, en un siniestro, digamos, si bien había alguna pequeña demora, pero digamos, no había tanta cantidad que iban rápidamente, ¿no? Sí, se nos ha complicado estos últimos años con el tema del trabajo, como Claro. vos lo decís, el tema de los horarios. Hay horarios picos, los días de semana es muy difícil en horario comercial, digámoslo así, conseguir gente. Y bueno, los fines de semana implementamos un plan de emergencia, probamos y dio resultado, lo seguimos haciendo, es decir, que dejamos de guardia, si bien están en su casa, son 5 bomberos fijos que ellos sí o sí tienen que ir a la emergencia. El resto debe ir, pero con menos obligación de los que están de emergencia el fin de semana. Y Claro, bueno, para de esa salir manera, rápidamente. para salir más rápidamente. Así que bueno, de esa manera lo estamos manejando. Y de estos 10 chicos, esperamos que salgan los 10, ¿no? Pero ya nos va a ayudar bastante, ¿no? Sí, seguramente, sé, la sumatoria de jóvenes es importante también porque tienen, digo, no es que los otros no tengan ganas, porque digo, No, empiezan con tienen todas, ellos muchas empiezan ganas con y todas quieren las ganas. estar, ¿no? Quieren No, no, estar. ellos empiezan con toda la fuerza, con todas las ganas de querer volcar todo lo que aprenden, ¿no? En la escuela y de querer comenzar a usar los elementos, ¿no? Exactamente. A partir de este sábado, bueno, me decías, 11 chicos van a concursar en Adalia María en la escuelita. ¿Qué otros proyectos hay desde el cuerpo activo, si bien esto recién comienza la actividad normal, digamos? Bueno, como vos lo decías, el sábado vamos a la escuela. Las reuniones de la regional, que es donde se nos va a informar en los cursos y las actividades que va a haber durante el año, recién va a ser el día 21, el sábado 21. Pero bueno, a nivel local, lo que se tiene pensado es trabajar como el año pasado. Nosotros tenemos reunión los viernes por la noche, a donde se los va a dar, ya están las clases programadas de todos los viernes hasta fin de año. Adictan los mismos bomberos en calidad de instructores y capacitan al resto del cuerpo activo. Asimismo, seguimos con las reuniones de este grupo de primer nivel que van a viajar a Adele María. Sigue la escuelita de aspirantes menores guiada por Andrés Godoy, que va a abrir sus inscripciones y va a comenzar las clases a partir de abril. Y bueno, y seguimos con las capacitaciones, sobre todo a las escuelas y Claro, empresas, sí. como lo hiciéramos el año pasado, y trataremos de coordinar con la Secretaría de Deportes, Mauricio Albarracín, como lo hicimos el año pasado para dar las clases de RCP, que han sido solicitadas por la comunidad nuevamente, así que veremos de también ponerla en nuestra
en esta cuadrilla de este año, ¿no? De este año. Si tenemos que hacer un balance de estos dos primeros meses, me refiero quizá no tanto a incendios, pero sí a accidentes, especialmente urbanos, en ruta. Bueno, sí. Como vos sabés, ya hemos tenido muchos accidentes, no tanto en ruta. En ruta ha sido la disminución sí. de los accidentes, ha sido gradual a lo largo de los años. Se generalizan obviamente en los fines de semana largo o los fines de semana propiamente dicho. Son principalmente locales los accidentes que tenemos. Si bien todos los días tenemos vehículos menores como motos, generalmente autos, moto-auto, a nivel local. También se ha dado muchos vuelcos de vehículos, ¿no? Generalmente los fines de semana, después del cierre de los locales bailables, a primera hora del domingo, primeras horas del sábado. Eso hemos tenido, nos ha llamado mucho la atención, que han ocurrido bastante hechos en lo que fue el verano, en estos últimos meses. La verdad que es un llamado a atención. La verdad que sí. Es un llamado de atención, yo creo que va más allá de los controles que pueda hacer tránsito o policía, yo creo que va en la responsabilidad de cada uno, ¿no? Las causas de cada accidente serán distintas, pero bueno, yo creo que a la larga convergen en la noche. Sí, además la toma de conciencia de quien sube a un vehículo, llámese auto, camioneta, sí, o moto o bicicleta a esa hora, ¿no? Porque la verdad que La última semana hubo como dos o tres que uno llega a la información que han sido choque de un auto con una bicicleta, moto, con caída, y algunos con lesiones leves, otros muy graves también. Sí, sí, fueron graves. El día viernes fue donde tuvimos la mayor cantidad, que fue sábado a la mañana. También el viernes fue la bicicleta que impactó, fue impactada por un vehículo en la que una niña fue golpeada. Sí. Después, el día sábado, tuvimos la colisión de una moto donde iban dos ocupantes. Ese fue dos personas graves, o sea, con graves lesiones, impactaron contra un vehículo. Tuvimos el mismo sábado también un auto contra una moto que se dio la fuga. Eso también han sido dos casos que nos han llamado la atención. Uno fue el sábado, de una moto que es colisionada por un vehículo y se da la fuga, cuando llegamos ya no está. Y la otra fue el lunes, no, perdón, día martes, ayer de mañana, también una moto colisiona con una bicicleta y la moto también se da la fuga y la conductora de la bicicleta es la que atendimos nosotros y es trasladada al hospital, ¿no? Pero bueno, esas cosas, viste, que en el caso ya de la segunda moto que se da la fuga en el momento de producirse el accidente, ¿no? Sí, sí, además, por ahora, si bien son lesiones leves, pero como decías, lo del sábado fueron gravedad, con mucha gravedad, por una cuestión de tantas lesiones que tienen, quebradura. Exacto. Y demás, ¿no? Pero además lo que conlleva cuando llaman a un familiar para tener que viajar a Río Cuarto, donde sea, ¿no? Y lo que demora poder recuperarse un hueso, la cabeza. No se toma conciencia. Sí, no hay forma de tomar conciencia. Yo creo, generalmente son personas jóvenes, ¿no? No siempre. Los accidentes ocurren, ¿no?, de personas de cualquier edad, pero últimamente se da en la juventud, se da mucho en la juventud. Yo creo que también parte de la responsabilidad, porque vos también andarás en la calle y se ven constantemente motos sin luces, a altas velocidades, es decir, llevando 4 o 5 pasajeros, que sí, también sí, lo vemos sí. A diario. Vehículos que por ahí sin darse cuenta andan sin luz y también es peligroso, ¿no? Yo creo que gran parte de la responsabilidad es propia y personal de la persona, del conductor del vehículo, ¿no? Seguramente, porque sabemos que bomberos, bueno, policía y tránsito hacen los controles que corresponden y se dan charlas en los colegios primarios, en los jardines, en los colegios secundarios. Sí, es verdad. Pero todavía no se toma conciencia. Yo ando todos los días y ahora a la noche salgo a dar una vueltita en bici porque está bueno la noche y me encuentro también con mucha velocidad. Mucha velocidad. En motos, en auto. Lo que es la avenida Aire es una autopista realmente, ¿no? Y eso que tiene lomo burro por todos lados. Tiene lomo burro, están los cortes que han hecho en la Francisco Torre, como vemos nosotros. Bueno, lo primero que hacen es pasarla por el
por el espacio que le han dejado para que desagüe, ¿no? Sí. Pero bueno, eso va en la responsabilidad de cada uno, en la educación que cada uno recibe y en lo que busca cada uno, porque si uno busca seguridad también te puede pasar un accidente, como la palabra lo dice, es accidente, sí, si no está premeditado, pero podés tomar las precauciones y tratar de evitarlo, ¿no? Exactamente. Analia, como siempre, muchísimas gracias. Bueno, ya vamos a estar cerca como siempre. Cualquier información que quieran resaltar, aquí estamos. Bueno, yo lo único que me faltaría recalcar es que tenemos a la venta, creo que la gente lo ha visto por Facebook, tenemos un chancho móvil que lo vende Cuerpo Activo y Comisión Directiva. Va a sortear el 15 de marzo. ¿El fin? El 15 de marzo. Sí, no digo, pero el fin del chancho móvil. Ah, perdón. Bueno, el fin del chancho móvil era en primera instancia trajes de gala para los bomberos. Ajá. Que cumplen los 5 años de antigüedad este año. Y bueno, tuvimos el ingreso de 10 personas, como vos lo decías anteriormente, y eso significa también una inversión para la institución, una inversión grande en ropa. Entonces la forma de ayudarlo a hacerlo es el Cuerpo Activo tomó la iniciativa y fue aprobada por la comisión de hacer distintos eventos. Uno de los primeros que se hace va a ser esto y probablemente después sigamos con algún otro evento, como ser, por decirte, una peña, una apoyada. Sí, sí. Ya informaremos más adelante. Pero el primer evento es este, que ya está a la venta, que son los numeritos de los chanchos móviles. Ojalá se vendan, porque sabemos que la ropa se necesita para los chicos bomberos. Así que gracias, Analia. No, por favor, muchísimas gracias.